Buenas noches, bienvenidos Andrea. Creo que todos quisiéramos cuando uno pues forma un hogar que las parejas duren para toda la vida, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero en la vida real sucede que muchas parejas se separan y cada uno, lo cual es lógico, pues comienza a rehacer su vida con otra persona. Pero ¿qué sucede cuando la actual pareja y la expareja resulta que se detestan? Sobre todo porque en algún momento fueron amigas. Y esto fue lo que le pasó a Raúl, lo que le está pasando, mejor dicho, a Raúl, a Lorena, que es la actual pareja de Raúl, y a la expareja de Raúl, Diana, con la que además tiene 3 hijos. Hay una guerra entre Diana y Lorena que ustedes no tienen ni la menor idea de lo que es. Pero el día de hoy estamos aquí en el programa porque lo que todos queremos es que finalmente los hijos de Raúl y de Diana puedan vivir en paz, y espero que eso pueda suceder el día de hoy. Comencemos de una vez, arranquemos. Hoy vengo a poder salvar un año y 12 años. Bravo, gran señora. ¿Y por qué tú dices que Diana no es una mamá, que debería ser madre y que debería tener hijos? Porque yo creo que a los hijos no se los abandona. Tengo muchos videos con 3 personas teniendo relaciones en mi casa. ¿Tenías una relación bonita con Raúl? En mi casa lo encontré con una mujer en mi misma cama. Tantas mujeres que te has encamado, en verdad que no te acuerdas, ¿no? Bienvenida Lorena, adelante por favor que ingrese Lorena. Lorena, como les dije, es la actual pareja de Raúl. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hoy vengo a poder salvar a una niña de 12 años que tiene una mamá que, bueno. ¿Cómo estás? Es una madre que no debería tener hijos. Porque pero a ver, yo también creo que tus declaraciones son bastante sí, fuertes. Porque yo tengo hijos. Y yo arrastro con mis hijos a donde sea. ¿Y por qué tú dices que que Diana no es una mamá, que debería ser madre y que debería tener hijos? Porque yo creo que a los hijos no se los abandona. ¿Y los ha abandonado? Claro, tiene a su hijita que vive con mi suegra, que lo ayuda, a mi pareja. Y bueno, ¿no? Ella las veces que se la lleva solamente es a meterle ideas. Y a ver, cuéntame bien la historia, porque tú tienes una relación con Raúl ¿de cuánto tiempo? Yo tengo ya 7 años con él. ¿A bastante tiempo? Sí, ya. 7 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo con Diana, Raúl? Creo que casi el mismo tiempo que yo, 7-8 años. Ya, 7 años, y ustedes entiendo que se conocían. Sí, nos ¿pertenecen conocían. A qué distrito? Chorrillos, San Genaro. Ya, entonces se conocían de siempre. Sí. O sea, ¿tú la has visto a Diana con Raúl? Sí. Cuando ellos tenían una familia, claro. Y entre ustedes no pasaba absolutamente... Claro, no era una familia, era una relación, bueno, porque los hijos, ¿no? Pero nunca los he visto, ¿no?, en familia todos. No, jamás. ¿Qué es para ti una familia? A ver, una familia me da curiosidad saber. Bueno, andar con los hijos para todos lados. Una pareja, el papá, la mamá y los hijos. Ya, pero ¿tú no crees que igual yo puedo tener a mi familia y de repente, no sé, puedo salir conmigo con mi esposo? Es que... No siempre tengo que salir todos. Ah, esa es otra historia. Claro, pero no es que tóxica, porque tengas una familia tienen que salir solamente con los hijos, claro, ¿no? Claro, las parejas también. Eran tóxicos y, o sea, no era una relación. Él mismo también me cuenta de cómo era, porque cuando yo lo conocí, él, pucha, me contó muchas cosas que se sentía mal, ¿no? ¿Qué te contaba? De que... ¿Pero te lo contó después o cuando él estaba todavía con Diana? No, después ya, cuando ya él ya había terminado. ¿Qué te contó? De que ella era mala madre, que lo dejaba a los niños por días, ¿y por qué estuvo 7 años con él? Porque estaba enamorado. ¿Eso te dice? Sí. Entonces era una relación de dependencia emocional. Sí. Y después tú, cuando comienzas una relación con él, ¿por qué no te...? No... Ay, yo dije, ¿qué está pasando? Bravo, gran señora. Buenas noches con todos. Buenas noches, Diana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿por qué has aplaudido? Ah, porque me pareces una buena señora, decente, de casa. Tengo muchos videos con 3 personas teniendo relaciones en mi casa. A ver, tampoco tenemos que decir eso. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Ojo. Espero que tengas evidencia. Sí, la gente me mandó. No te preocupes. Ya, que espero que tengas. Sí, en tu casa, ¿no? En mi casa. ¿No te acuerdas? ¿En tu casa? No te acuerdas. No me acuerdo. Te voy a acordar. A ver. Esperemos. ¿Ustedes eran amigas? No, chiquilla, cuando ella bastante tomaba, cuando tenía 12 años, tomaba sus tragos. Para mi barrio Los Bondadosos, en donde yo vivo, en San Genaro, hay un barrio Los Bondadosos. Ok. Y ahí en el Facebook de los
bondadosa sale ella con toda su banda. No, espérate. Yo te estoy preguntando si es que ustedes eran amigas. No, de vista nomás. Un día le hice dormir en mi casa y yo vivía con Raúl, con papá y mis hijos. No éramos amigas, nada. Conocidas, claro, sí. Conocida de vista. Sí. Ya. Ahora, explícame algo. ¿Tenías una relación bonita con Raúl? No. Entonces, ahí sí coincides con ella. Que sí, tu relación sí era completamente tóxica. Sí, porque él bien, muy mujeriego el señor. Muy mujeriego. En mi casa lo encontré con una mujer en mi misma cama. ¿Tú? Yo a él. ¿Cómo sí así? Entré a mi casa, me fui a una discoteca con él, en discoteca Bermudas. ¿Ya? Y cuando llego a las 4 de la mañana a mi casa a descansar, me echo a su lado y veo que alguien respiraba, y yo, ¿qué pasa, no? Y volteo así y Raúl está ahí en el medio y al costado está la otra mujer que le echan patito. ¿Qué? Espérate. ¿Tú te fuiste a dónde? ¿A una discoteca? Con él, sí, salí a una discoteca. No entiendo. Entonces, si sales a una discoteca con él, ¿cómo así vas a regresar? No, y como discutimos, él se regresó a las 10 de la noche y yo le hice a las 4. Ya entendí. Te estaban peleando, claro, él llega primero y tú te imaginaste, encontraría a mi esposo dormido, tranquilamente. Claro, ajá. ¿Y estaba con otra? Y estaba con otra mujer en mis costados. ¿Y tú la conocías a ella? Sí, porque también es del barrio de donde otro vivimos. ¿Tú sabes quién es ella? ¿De la que está hablando? ¿Ah, sí la conoces? Sí, porque son conocidos, ¿no? Del barrio, sorprendente, las cosas que pueden pasar. Pero tú, ¿sabes si esto es cierto o no? ¿Sabías? No sé. Ya, entonces, ¿le aguantaste cuántas infidelidades a Raúl? Ya, 3 veces le he perdonado. Ahí salió la mamá y la chica le corteó a palazos también. Y él salió con calzoncillo, Diana, perdona, yo te quiero, te amo, que nunca vuelve a pasar. ¿Y él se acuerda de esto? Claro que sí. O sea, si entra Raúl y yo le puedo preguntar. ¿Qué ingresa Raúl, por favor? A ver, le voy a preguntar si esto es verdad. ¿Cómo estás, Raúl? Ah, pero tú quieres aplaudir a todos. Bravo. Sí, aplaude con confianza, estás en tu casa. Después de 14 años que va a pasar alimentación, por fin. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Estoy sorprendida con las historias que está contando tu expareja, la madre de tus 3 hijos. Está diciendo que te encontró en la cama con otra mujer. En mi cara. Ah, le recordá porque no se acuerda. Con la patito, pero cuando venía de Bermudas, cuando yo estaba con Charlie bailando, regresé a la casa, tu mamá, ¿no le pegó la patito? No, sí me encontró con otra mujer. Ahí está. Ah, bueno, no pasó nada, me encontró con otra mujer, no hay nada, no importa. Porque no importa. Con el papá de su primer hijo. Mentira. Ese tal Charlie. Ah, pero qué hermosa pareja. El papá de primer hijo. Linda convivencia. Me quedé hasta las 4 de la mañana. Hasta el día 7, cuando me contaste fue a las 9 de la mañana. No, a las 4 de la mañana. Recuérdate. A las 4 de la mañana. Recuérdate bien. De tu hijo mayor. ¿Sabes lo que pasa? Que tantas mujeres que te has encamado, en verdad que no te acuerdas, ¿no? A las 4 llegué y tu mamá salió de la casa con palo, lo botó la patita. ¿Que no recuerdas? Pobre patito, ¿qué es la patita? ¿No recuerdas? Dime, te creo, galán, guapo. ¿Tú no te quedaste en las discotecas, no? Ahí está, te di tu vuelta, pues, te pagué, ¿no? ¿Con quién te fuiste? Sí, esa era su relación. Hace poco me dijo para volver, hace la semana pasada. Hace la semana, en la posta. En la posta. Pero si la te he dicho para volver. En la posta, yo estaba con mi nuera. Ahí está mi nuera, ahí está, sale mi nuera. Ahí te va a salir mi nuera y te va a decir en tu cara. Ay, que ingrese la nuera de una vez. No, que ingrese ya. La familia completa, que entre todos. ¿Qué me dijo? Toda la vida. Hace tiempo también, mira, le voy a dejar a Lorena. ¿Pelea por mí? Por ahí se pelea. Nicole, tío. Y él se bienvenida, ría. Nicole. Adelante, por favor. Ahí te digo que ¿cómo estás, Nicole? Gracias por venir. A ver, cuéntame toda esta historia. Porque estoy espantada, realmente, ¿ah? Estoy espantada. Y eso que yo tengo la mente abierta, se supone. Pero estoy espantada con esta historia. Denme un segundo. ¿Por qué es tu nuera? No entiendo. Tú tienes un hijo mayor. ¿De cuántos años? De 21 años. Y es tu nuera. Ya. A ver. Esta es su cara, le digo. Esta es mi nuera. Lo que está diciendo Raúl. A ver, vamos a escuchar bien, ¿ya? A ver, cuéntame si es verdad. Esa vez estábamos en... ¿Cuándo es esa vez? En San Genaro, fue un martes, creo. ¿Cuándo? La semana pasada. Pero si ellos tienen 7 años. En la semana pasada, en San Genaro, habíamos ido a comprar y el señor Raúl se acercó. ¿Tu suegro? Bueno, es tu suegro, pues. No, es el papá de mi hijo. Ah, de tu hijo, de tu primera... Ah, ok. Y ese día se acercó él a mi suegra para volver. Bueno, sí, me dijo. ¿Cómo me sabes tú eso? ¿Pero cómo sabes? Pues, porque ¿cómo se le mira? ¿Cómo se le mira? ¿Qué me dijo? Dile lo que me dijo. Para volver. ¿Tú no me conoces a mí? Para volver, no le dijiste. ¿En qué momento lo decís para volver? Ay, te ni que fuera una persona. Algo ilógico. Algo ilógico.
cachuda. No, pues, más respeto, más respeto. Ya date cuenta el tipo de mujeres que son. Ya, pero más respeto, porque acá de verdad que no hay nada para ufanarse. Un ratito, por favor. Acá no hay nada para creerse, ¿ah? De verdad. Me da risa porque... Yo lamento mucho porque en realidad creo yo que... Lo principal en la casa son los valores, los principios que uno pueda tener, porque es lo único que le podemos entregar realmente, ¿eh? Realmente a nuestros hijos. De verdad, les digo, yo entiendo que muchas veces las relaciones no funcionen, entiendo que a veces uno de los dos o ambos tengan dependencia emocional, entiendo que también puede existir la relación tóxica que se da muchísimas veces, ¿no? Cuando no eres feliz con alguien, pero lamentablemente igual sigues amarrado, atado a una persona que no te hace bien, que no te hace feliz, pero por alguna razón estás ahí, ahí. Dando vueltas todo el tiempo en la misma relación, terminas, vuelves, nunca eres feliz. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Es que a veces los papás no se dan cuenta que las personas que más sufren son los hijos. Exactamente. Respeto, ya date cuenta el tipo de mujeres que son. Ya, pero más respeto, porque acá de verdad que no hay nada para ufanarse. Un ratito, por favor. Acá no hay nada para creerse, ¿ah? De verdad. Me da risa porque... Yo lamento mucho porque en realidad creo yo que lo principal en la casa son los valores, los principios que uno pueda tener, porque es lo único que le podemos entregar realmente, ¿ah? Realmente a nuestros hijos. De verdad, les digo, yo entiendo que muchas veces las relaciones no funcionen, entiendo que a veces uno de los dos o ambos tengan dependencia emocional, entiendo que también puede existir la relación tóxica que se da muchísimas veces, ¿no? Cuando no eres feliz con alguien, pero lamentablemente igual sigues amarrado, atado a una persona que no te hace bien, que no te hace feliz, pero por alguna razón estás ahí, ahí. Dando vueltas todo el tiempo en la misma relación, terminas, vuelves, nunca eres feliz. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Es que a veces los papás no se dan cuenta que las personas que más sufren son los hijos. Exactamente, son los hijos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que al final los hijos terminan, van por el mal camino. Y por eso estamos haciendo el programa el día de hoy. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y quiero que ustedes entiendan algo. A ver, resulta que Raúl y Diana tenían una relación y tuvieron tres hijos, ustedes, ¿verdad? Tuvieron dos hijos que además justamente están ustedes discutiendo en este momento por el menor. ¿Cuántos años tienen? La mayor. El mayor tiene 16. El menor tiene 12. A ver, ¿cuántos años tienen tus hijos? 16 y 12. Ella tiene 12. La menor tiene 12. Y el mayorcito tiene 16. Ya. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Las relaciones se pueden acabar, pero de verdad que cuando tienen hijos va a existir una unión, un lazo para toda la vida. Ese sí es el lazo que ustedes no pueden romper. Pero también las personas tienen derecho pues a rehacer su vida. En el caso de Raúl conoció a otra persona, estoy hablando de Lorena, y tienen una relación ellos de 7 años. Y la expareja es Diana. Ahora, lo que me sorprende es que tú, Diana, digas que él hace una semana ha querido volver contigo. Sí. Ya, pero a ver, ¿qué fue lo que él te dijo? Dime literalmente qué te dijo. Entonces, él siempre, bueno, la otra vez fue a mi casa, hace el año pasado, que te entregué el celular, que te dije que tu esposo estaba tomando en mi casa. ¿Cuál celular? Llevó el celular del Ken, que se había robado el celular de su propio hijo. ¿Eso fue ese año? ¿Cuántos años fue eso? Que tú te habías robado. ¿Te acuerdas? ¿Quién dice? Y ella salió con... Está bien, no entiendo. ¿Cuál? Sí, explica bien porque nadie se entendió. Fuiste a mi casa a tomar. Me dijiste, Diana, quiero estar contigo. ¿Cuándo? Que Lorena se me ha engañado con el cholo Alexander, que esa hija no es mía, que ha salido mal, que no sé. ¿Cuándo? Sí, la que hablaba hace 3 años. Hace 3 años. Todavía tenías la cara de decir que mis hijos son de otros cuando... Discúlpame, déjame terminar. A ti. Yo porque he venido acá. Yo sé por qué he venido acá. No, no le tienes duda a mis hijos. No tengo miedo a nada. Más bien mío, téndelo tú, porque tus hijos no se parecen nada a Raúl. Déjale pasar a mi hijito, por favor. Hablan con tanta frialdad. A mí me da pena la manera en cómo hablan, porque hablan con tanta ligereza de un tema que realmente es tan importante como la identidad de una persona. Estoy hablando de los hijos de ustedes, que no deberían hacer una broma como esa, diciendo, no, tú dudas de tus hijos con ella. No, tú dudas ya, por favor, no vamos a tocar ese tema porque me parece que es una falta de respeto. No. Tu papá te está esperando en la esquina. ¿Quién, papá? El chorri. Y se salió a tu hijo y todavía dormido te lo llevaste. ¿Cuándo? ¿Ya? Está bien borracho. No escuches eso. Tú estabas bien borracho y orinada y todo. Ya, no lleguen a eso. A ver,
Explícame algo. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que Raúl ha querido volver contigo. Sí, hace 3 años. Que él fue a mi casa. Mentira, hace tres años que dejó el celular. ¿Te acuerdas que te llevaste el celular a tu hijo? ¿Te acuerdas que te llevaste el celular a tu hijo? ¿Te acuerdas? Te pregunto, el celular te llevaste de mi casa. ¿Cuál celular? Fui a tu casa y Lorena no está saliendo, estás tomando con tu mujer. No, ella no, no fuiste a mi cuarto a eso. Tú dijiste que Raúl quiso entrar a tu cuarto. Y tú bajaste y me sacaste el celular. Toma, ya el celular. Y él que te dijo, deja de hablar tonterías y te busco. ¿Qué te dijo? Y te dejó en la esquina, ¿sí? Pero no entiendo algo, paren acá, paren acá. Un ratito, un ratito. Oye, creo que el tema está... ¿Y se supone que tú estabas en la casa de ella? No, yo no estoy en la casa de ella, ella está inventando. Ella está inventando. En mi casa. Ya, ahora te voy a hacer una pregunta, porque esto sí que me parece que hay que saberlo, sobre todo estoy hablando de Lorena. A ver, tú me estás diciendo que hace 3 días él quiso regresar contigo, ¿cierto? Hace 2 semanas antes que mi hijo se vaya preso, porque ahí también está Maranguita y estaba en la comisaría. Espérate, quiero que me respondas lo que yo te estoy preguntando. Sí, ¿Hace cuánto me dices? 2 semanas. Ya, no, hace 2 semanas, no, 2 meses. Es mentira, mira, hace 2 meses. Su hijo se ha ido hace 2 meses. Ya, pero no estoy hablando de eso. Que me haga la pregunta Andrea y respondo Andrea, nada más, nada más. Gracias por ese privilegio. Sí. Entonces. 2 meses mi hijo ya está preso. Antes que se vaya preso, él se acercó. Yo estaba con mi nuera. Escucha, porque esto te conviene a ti. Estaba en la posta y con mi nuera, pues no fui a la posta y él bajó con su camisa de cobrador. Y me dijo, ya que habla contigo, y me dijo, un tema de mi hijo que está en la comisaría, que todo, ¿no? Y me acerqué, que robó. O sea, normal, siempre con él tengo una buena comunicación. ¿Ah, sí? Aunque ella no sabe, pero yo tengo una buena comunicación, cuando me comunico bien. Siempre me hablo con él. Me sorprende que me hable así. Bueno, ¿qué es buena comunicación? O sea, me converso bien con él. ¿Pero cómo, pues? ¿Bromean? ¿Qué? Ah, sí, me mandó, cachetona, me dijo, cachetona. ¿Cuándo has dicho cachetona? Tú ya inventas. Así me dice. Así, saliendo de la puta que está más peor. Seguro, ya bueno, voy a respetar tu decisión. Ya bueno, déjame explicar, Andrea. Sí, por favor, a ver, entonces. Déjame terminar. Sí, termina. Entonces él se acerca a mí y yo, ay, de mi hijo, de repente, ¿no? Que está en la comisaría, ¿no? Tú dijiste que iba a hablar, claro, de padre a padre. Claro, de madre a padre. No tiene nada que ver otra cosa. Me ¿ya? Sí, Raúl, ¿qué ha pasado? Le van a mandar a Maranguita, le digo. Ah, no vengo a hablar de ese tema, sino que quiero hablar, vamos a recuperar. ¿Cómo? ¿Quién? Pero no, deja que te... Juntos. Pero no la pero cortes. Pero déjame terminar, ¿por qué me cortas? Que termine. Deja que termine y luego tú respondes. Bueno, claro, hay que comunicarnos bien. Más ya. Respeto, pues. Respeta, por favor. Ay, respeto. Ay, 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 no. Vamos. Ya, y agarre. Yo pues, mi hijo, ¿no? Entonces, no, ¿sabes que vamos a recuperar el qué? Vamos a estar bien, me dice. Lo que pasa es que Lorena siempre me dice, ay, que el qué no se parece nada a ti, que eres un sonso, que no le compres ropa, que eres un sonso, porque el qué se parece al chorro, o sea, mi pareja que es ahorita, al papá de mi hijo que yo tengo 10 años. Me sorprende la manera en cómo hablan, ¿no?, de la identidad de una persona. Entonces, y él me confirma que ella es la que siempre le reclama. Ella, pero ese no es el punto, esa es otra historia. Ajá. Tú lo que estás diciendo es que él te dijo, yo quiero volver contigo. Para recuperar a Ken y estar bien, no como antes. Dije, pero yo contigo, ¿verdad? Yo ya no... ¿Él te dijo para volver? Para volver, sí. En su cara le digo, ahí está. ¿Para volver? Yo nunca te digo en tu cara te digo, y no, Dios está escuchando. Por esta, ¿qué me dijiste? ¿Por no, qué no? Sí, tú estás apurada, pasaste, y me dijiste, anda, corre, vea. Que está en la comisaría. Mira, pero ¿por qué nos vamos? Sí, eso fue su madre. Bueno, siempre fuera su madre, vamos. No tengo nada que ver. ¿Por qué me buscas siempre a mí? Oye, una pregunta, Diana. ¿Y te ha dicho en algún momento, yo quiero estar a tu lado, tú me gustas todavía, yo te amo? Dice que no me ha olvidado todavía. ¿Te dice él? Sí. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ya tiempo, ya tiempito. Ya. Para su cumpleaños también hemos pasado junto con la Greta. ¿No sabe tu mujer? ¿Cómo? ¿No sabe tu mujer para tu cumpleaños que lo pasamos juntos? ¿Tu cumpleaños cuándo fue? ¿O la pachaca? ¿Cómo? Dile, pues, a tu mujer que lo pasamos juntos para tu cumpleaños. Mira, ay, Diosito. Sí, con mi cumpleaños paso con ella, ¿no? Siempre. ¿Te acuerdas de la pachaca? No fuimos con tu hermano, antes que se vaya tu hermano a Estados Unidos. A ver, espérate. Ay, está bien que todo esto sea real, pero de verdad que uno no deja de espantarse. Un ratito. No. Cuando alguien dice algo, vamos a desmenuzarlo, ¿ya? Vamos a desmenuzar qué fue lo que pasó. Cumpleaños. ¿Cuándo es el día de tu cumpleaños? El 31 de diciembre. El 30 de diciembre. Del año pasado. El año pasado, el 30 de diciembre, tú me estás diciendo... El año pasado, ¿cuándo? Hace 4 añitos habrá pasado ya. Hace pero 4. Todavía estaba con ella. Sí, ya estaba con ella. Porque ellos tienen 7 años. Ya estaban con ella. Y allá estaban juntos. Sí. Entonces, ustedes han celebrado un cumpleaños hace 4 años aproximadamente, sí, me dices. Años. ¿Cómo fue, pues? ¿Cómo celebraste el cumpleaños? Andrea, a ver, cuéntanos. Su hermano, de él, el gordo, y Greta, es mi concuñada. ¿Ya? Conmigo se llevan muy bien, no tienen problemas, siempre. Y yo más voy por ella, me dice, tía, tengo una reunión, o sea, ellos me habían hecho que mi cuñada quiere que vuelva con él. Y ¿hasta dije, el día de hoy?
Ahorita ya no, ya eso yo le digo. Ya, bueno, quería que vuelva, pero cuéntame cómo pasaron juntos el cumpleaños. Ya agarramos, fuimos acá, a la calle 17, estamos en el tío Miller, estamos tomando cerveza. Yo, te da, pero todos los lugares, pero precisos, ¿ah? Sí, yo también. En el tío Miller. Me acuerdo, pues el tío Miller estaba allá. El tío Miller. Y él, ay, así me dicen. Se ha equivocado, se ha equivocado. Por eso estás engordado. Se ha equivocado, pues, mamita. Se ha equivocado, ¿para qué te equivocas? Y llegó ahí con la combi. Llegó con la combi el Lucho, el negrito, el finadito, que para descanse, que había fallecido. Bueno, pero cuéntale de frente lo del cumpleaños. Vino él de frente al tío Miller y de ahí nos fuimos a la pachaca en su combi. Pero, ¿y hasta qué hora te quedaste con él? Ah, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Ya, ¿y entonces tú no pasaste las 12 con tu esposa? Acuérdate, pues, también no estaba... No, sí, en su cumpleaños. ¿Cuándo fue? Yo sé cuánto sí. Ya fue para el cumpleaños de mi cuñado. ¿Y a ti no te molestó? Que lo juntaron. Ah, hicieron la del festejo juntos. Sí, no, escucha, ¿sabes quién lo juntó? Mi cuñado y su mujer lo juntaron. Ya, pero él fue porque quiso. Y él no me contó. Oye, ¿y a ti no te molestó? No, claro. Obvio. ¿Por qué? ¿Pero qué tal cuñado tienes? Ahí está, esos son sus amiguitos con los que anda ahí. No, y ese es tu cuñado, tu hermano. Yo ni me hablo con él. Ah, me imagino, porque después de eso yo tampoco le hablaría. Yo no me hablo con él. Pero a ver. Hablaba de mí como hablaba de ella. Ya, y una pregunta. Se la llevaba la otra. Y una pregunta. Yo te quiero... A ver, dime algo, Diana. Así, de verdad, ¿ah? Ya. En estos últimos 7 años que ellos tienen juntos, la cara de Raúl mira espantado, ¿ustedes dos han tenido algún acercamiento amoroso, íntimo? Bueno, en esa parte, desde que yo terminé con él, nunca yo me he hecho respetar como mujer. ¿Ni un beso? Él sí ha querido muchas veces intentar, pero yo no. ¿A intentar qué? ¿Cuántas veces has venido a la casa conmigo? ¿Tú? No, pero no, abrazarme. Eso me correspondía a mí. Venías a despedir a tu hija diciendo... No, me voy a despedir a mi hija en vez de tú tenerla. Le decías ahí a los que tus amigos, él se chupa los dedos por mi comida, yo voy a llevar comida. Ya, lleva. ¿Y qué te dijo él? Yo no voy a comer. Arriba me han cocinado. Ah, ¿dónde ¿ya? Tú estás mal, estás enferma. A ellos son tus amigos, mira. A mí me contó. También estos amigos me lo contaron. Tengo mi esposo en mi casa, que es un hombre de verdad. ¿Y qué haces? No, ¿qué no, haces no, tomando donde yo vivo? Voy, o sea que yo no puedo tomar donde tú vives. No puedo encontrarme con mi cuñado. ¿Y por qué cuando sale borracha? ¡Charry! ¡Ya sabes mi marido, Charry! Ya, pues mi marido. ¿Lo molestas al otro? Lo amo mi marido. Le gritas primero a él y después te emborrachas. Es tu problema tuyo. Me incomoda porque yo vivo ahí. Anda, a tu cuarto. Yo vivo ahí. ¿Por qué voy a alquilar? ¿Por qué voy a alquilar? No pagas agua, no pagas agua. Porque la última vez no fui en eso, ¿sabes? No fui a tu entrevista, ¿cómo están las notas? Oigan, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces he escuchado? Un ratito, por favor. Un ratito. Yo sé que ustedes de repente están diciendo, varias de ustedes, a ver, díganme, seguramente están diciendo, ah, yo conozco una historia parecida o yo estoy viviendo la misma historia. Muchas veces pasa que cuando las parejas se separan, lamentablemente, pues... Digamos que en el camino hay hijo y te guste o no te guste, cuando hay hijos, tienes pues que conocer a la expareja, no te queda de otra. Tienes que llevarte bien con la expareja porque hay hijos, sobre todo cuando hay niños, hijos en común. Pero sucede... ¿Qué pasó? Está gordita, no se puede agachar. Ay, no digas eso, tampoco. Ah, no, qué horrible. Estoy enferma, felizmente. Ah, sí, gracias a Dios. No estoy enferma. Yo, sí entienden lo que les estoy diciendo acá. Gordita, justamente lo que acaba... Por eso, la cachetada la dicen a mí, no a ti. Ah, sí. Claro. A mí todavía no me olvida, pues. Hazle que me olvide, por favor. Pregunta, todos sus amigos saben todo lo que habla de ti. Prepárale lentejitas, porque dice que lo preparas bien feo. Sí, yo no como eso. Ay, qué vergüenza. Ay, pues, me está dando. Mira, uno puede pasar... Y está, mira, ya, pero de verdad que me parece... Ay, no. Ya, pero ninguna de las dos, ¿ah? De verdad. ¿Cómo lo has abierto en 7 años? Lorena... Mi esposo lo respeto. Ya, Lorena y Diana, ya, de verdad, tampoco es una broma todo el tiempo, ¿ah? Uno puede también reírse de uno mismo y en algún momento uno puede también, bueno, pues ya uno se tiene que reír a veces porque hay cosas que ustedes dicen que son graciosas, pero eso no significa que tampoco todo va a ser un chiste. Y de verdad, así les digo, como mujer me da vergüenza ver esto, ¿ah? Porque todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y me da la sensación, era lo que les estaba comentando, que claro, yo sé pues que a veces no te puedes llevar bien con la expareja, lo entiendo, pero lo de ustedes ya es de terror, ¿ah? Y sobre todo, además, peleándose. ¿Hace cuánto tiempo yo no escucho a una mujer diciendo, ay, yo le cocino, tú? Los dos se mueren por cocinarte. ¿Qué, tú eres qué, el príncipe? ¿Qué eres tú? Yo no me muero por cocinar. No, pero están diciendo, no, cocina. Me muero por cocinar. No, ya se muere por cocinar, es que no le gusta tu comida, para eso estoy yo, que yo le cocino. ¡Qué vergüenza! Estamos en una época en la que las mujeres primero que nos valoramos, nos queremos, somos mujeres independientes.
¿Por qué se tratan así, ya? ¿Por qué llegar a esto? ¿Qué te molesta? A ver, ¿qué es lo que te molesta de ella? Que ella viene a incomodarme donde yo vivo. Cuéntame por qué. Pero por favor, quiero escuchar. Porque a ella no le interesa los temas que hayan en casa y ella no tiene por qué venir a meter su cuchara. ¿Cómo se mete ella? Explícame, porque tú tienes... ¿Ustedes viven a cuánto tiempo? Yo vivo... ¿A cuánta... la distancia? A unas cuadras. Ay, ya. No, pues. Un ratito, por favor, que no es una reunión, ¿ah? No, esto no es una reunión en la que ustedes pueden conversar y ustedes también y todos acá. A ver, explícame. Ya, vivimos un par de cuadras, ¿no? Hay oportunidades. No puedes escuchar esto porque ella está afuera. Espérate. ¿Y? Tú vives a un par de cuadras. Sí. No, para empezar... Múdate, creo. O múdate tú. Qué terrible vivir así. Listo. A un par de cuadras. Entonces, tú tienes tu vida, vives con él. ¿Y con cuántos hijos? Yo tengo 3 hijos. ¿Con él? No, 2 hijos con él. Ya, listo. Entonces, podrías tener tu familia, tu hogar, ustedes de manera independiente, y tú vives a 2 cuadras, ¿con quién? No, mentira. Yo vivo en Los Pinos. Ella vive 7 cuadras para arriba. Ya, bueno, pero obvio, siete, no, dos, tú pero vives está con muy lejos, ¿no? Ya, ¿tú vives con quién? Yo vivo con mi esposo, mis hijos. ¿Y con cuántos hijos? Vivo ahorita con... Ya, ahorita estoy viviendo con uno nomás, ahorita. ¿Cuántos hijos tienes con tu esposo? Tengo uno, de 7 años. La niña no vive con él. ¿Y la niña pues, que la tienes niña con él? Con mi suegra. Con tu suegra. Sí. Ya, ok, a ver. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. ¿Cómo ella interviene? ¿Cómo va a tu casa? Explícame cómo te molesta. No sé qué viene porque los hijos no están ahí. Ya, ¿pero a qué va tu casa? Tu hija está en la sierra. El otro, ¿dónde estará? Ya, ¿pero para qué va tu casa? Pregúntale a ella. No sé qué va. Pero va a decirte toca qué. Toca la puerta y a saludar a sus hermanas de él. Y se pone a gritar, disculpa. Como para que uno le escuche. Creo que toca la puerta y no nos interesa. Entonces, ¿tú crees, a ver, para ver si podemos arreglar algo el día de hoy? ¿Tú sientes que ella lo que busca es perturbar tu tranquilidad? Claro. Molestarte. Claro. ¿Y por qué ella tendría que molestarte? No es feliz. Es la única forma. No es feliz. Porque... ¿Y qué consigue molestándote a ti? ¿No va a ser más feliz ella, sí? ¿O tú crees que sí? De repente, uno que no es feliz, los demás, molesta a los demás. Ya, ahora te quiero preguntar algo, ¿qué es lo que a ti te molesta de ella? A mí, ¿verdad? Yo soy mucha mujer para ella, no me molesta. Claro, tienes de edad, mira. ¿Sabes lo que pasa? Yo soy una chibola. A mí me llama, soy más madre que tú. Ay, no, pues. Sí, mi madre. Es que mi ese madre. Es el más problema. Madre que tú. Pues. Yo ven, volvemos a caer en la ridiculez, por no decir otra palabra, en la ridiculez. Yo no soy aquí, por madre. Si acaso, todas vamos a envejecer, ¿ah? No, así sí, que acá no, no se trata de que, claro, por la edad. No, todos no, vamos no a envejecer, al menos eso, todos Andrea, vamos a envejecer. No me refiero a eso. Sino pero que es lo que estás diciendo. Y no soy mala madre. Ah, a sí, eso me refiero. ¿Qué tiene que ver porque eso? Hay malas madres. El papá de tu hijo está preso por allá. Oiga, un ratito. No, acá no puedes darle ni un espacio. Un rato. Ya, un rato, de verdad. Primero que yo sí te quiero decir con mucho respeto, Lorena, que aquí nadie pues para catalogar o para decidir, no eres juez, nadie puede decir tú eres mala madre, tú eres buena madre, porque para empezar, todas las mamás cometemos errores y no somos mamás perfectas y yo creo que pues, nadie aquí es juez para decir tú eres mala madre y yo soy buena madre, no se ve bien eso. De repente ella puede haber cometido errores, nadie sabe lo de nadie. Partiendo de ahí. Y por otro lado, tú no, si yo te estoy haciendo una pregunta, no tampoco trates de agredir de esa manera con tus palabras, porque obviamente la estás encendiendo para que ella regrese y te responda. Andrea, de una manera que tú tampoco mereces. Claro, lo que pasa, Andrea, que me incomoda que ella me dice, ¿por qué yo voy? Yo soy feliz. Gracias, ¿para qué vas? Gracias a Dios porque tengo mis hijos. Ya, pero ¿para qué vas? Todavía lo tengo. ¿Pero por qué vas a su casa? Cielo porque sus hermanas de ella. Son de tus él, íntimas amigas. Me llama. Diana, que el Raúl no apagó la luz hace un año, que me debe. ¿Pero que a ti qué te importa? No, oiga, miren, un ratito. Ya a ver, tus voy. Cuñadas te llaman a decirte, oye, escuchen, ¿ah? ¿Qué cuñada? ¿De verdad que tus hermanas? Porque, entonces, ¿y tú qué poder tienes sobre él para que las cuñadas, las hermanas de Raúl, te llamen a ti? Que ustedes ya no están 7 años, tú tienes a tu actual pareja, tienes un hijo con tu actual pareja, ¿qué poder tienes tú para que tus cuñadas te llamen a ti para decirte, oye, Raúl, entonces, ¿qué se supone que tú haces? ¿Tú lo convences? ¿Lo mandas? ¿Lo mandoneas? La señora Alejandra, su mamá, me llama, Diana, fíjate a mis hijas, porque como él es... Le va a meter la mano, le va a pegar a mi hija. ¿Pero qué tienes que ver tú?
Ah, yo que yo vaya a apoyarlo, ¿no? Porque no estés. Pero tú qué tienes que ver, porque él tendría que hacerte caso a ti si tú eres la ex. No, no, de hablar con él no hablo. Yo voy con mi cuñada y me quedo con mi cuñada en la casa de abajo. Pero no, que no le pertenece nada de arriba, porque ellos viven arriba. Oigan, ¿ustedes entienden? Y las chicas viven abajo. Pero entonces yo llego a la casa y estoy conversando. ¿Qué andas haciendo tú ahí? Si tú ya no tienes una relación. Me llaman las chicas. Yo no voy por él ni por molestarle a ella. Pero tú no le puedes decir, digo, por tu tranquilidad, por tu paz mental y para tener una mejor relación con el padre de tus hijos y para tener también una mejor relación, porque, a ver, para llevar la fiesta en paz con la pareja, porque al final tienes hijos con él. Sí, ¿por qué tú no le puedes decir a tus cuñadas, ¿sabes qué, queridas cuñadas? Yo las quiero. ¿Cómo se llaman tus cuñadas? Silvia y Marielena. Silvia y Marielena. A ustedes me dirijo. Les voy a hacer el favor a ustedes, ¿ya? Silvia y Marielena. Si es que me lo permiten, claro está, ¿no? Sí, Silvia y Marielena. A ver. Ex cuñadas de Diana, hermanas de Raúl. Si ustedes quieren contribuir con la paz mental de esta familia y quieren que sus sobrinos vivan en paz emocionalmente y que no haya más discusiones, por favor, les sugeriría con todo el cariño y el respeto que dejen de intervenir y de llamar a la ex cuñada para cualquier problema que ustedes tengan dentro de la casa y que ella vaya como si ella fuese la policía, como si fuese serenazgo, de ir a resolver algún conflicto que no le compete a ella y que lo único que hace es perturbar la tranquilidad de tu querido hermano Raúl, que está aquí parado y que no puede más con su vida, porque además tiene a una esposa que obviamente le reclama lo que creo yo es justo. Y tú también deberías contribuir con tu paz mental y no acercarte, pues, y decirle a tus ex cuñadas, miren, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver aquí, no quiero ningún problema, quiero el bienestar de mis hijos, dejen de molestarme y llamen a serenazgo. Ya, no, Andrea, lo que pasa es que yo me llevo bien con ella, nosotros cocinamos en su casa, todo, y yo a mi esposo le invito también. Pelí, pues, subirte, está chola acá. Y él no se molesta porque me tiene confianza en mí. ¿Sabe qué clase de mujer soy? Yo no soy una mujer de la calle. De repente, bueno, chiquilla, pero a él no le importará, pero ella sí, pues. A ella sí le molesta. Pero a ti, ¿por qué? ¿Tú por qué te metes? Ay, como me llevo bien y me gusta estar con ella. Pero llámalas a tu casa, llévalas a tu casa. Sí, también bajan, pero a ver, sube para acá, me dice. Pero ya, estás subo, molestando. Te lo digo, pero le estás molestando. Ella también tiene derecho a decirte, oye, no quiero que estés, que no, pues. Está molestando. Esa es mi suegra. ¿Y tú por qué no te mudas? Ella no es tu suegra. Era mi suegra, pero ella me quiere a mí. Sí, ella dice que no quiere verte ahí. Hasta me llama, me llamó el domingo. El señor Julio ha viajado. ¡Ay, no! Tú preocúpate en mandarle cosas a tu hija y no te preocupes en nuestra vida venir a molestar. Y va a estar metiéndote la vida de Raúl diciéndole a Raúl que el c*** es tu hijo. ¿Tú por qué tengo que decirle? Si él es el mismo que habla. Ahora que lo saca de él, déjame y te voy a tapar la boca. No, más bien yo le digo que si es tu hijo, ayúdale psicológicamente, aprende a mí. Yo digo que lo ayude. ¡Ay, ay, ay! De verdad, que qué insoportable. Yo te puedo decir algo con todo respeto. Un ratito, por favor. Yo te puedo decir algo, Raúl. Con todo respeto, de verdad que estás pintado, ¿ah? Honestamente, yo, si fuese Lorena, estaría bastante fastidiada contigo, porque tú acá no atas ni desatas. Tú permites que tus hermanas, tu mamá, hagan con tu vida lo que les da la gana. ¿Qué tienen que estar? Dime una cosa, ¿por qué tendrían que estar llamando a la expareja, tu expareja, con la que claramente, pues, no tienen ellas una buena relación? ¿Y por qué permites que tu madre, que tus hermanas, cada vez que tienen un problema contigo, acudan a la ex? Tú no les dices, oye, mamá, ¿sabes qué? Mi pareja es Lorena, mi pareja no es Diana, deja de molestarme o déjame a mí, que tengo, estás haciendo que yo tenga conflictos con la madre de mis hijos. Yo ya he dicho a mis hermanas. ¿Qué les ha dicho? Ya deja de estar llamando a esa mujer, ya esa mujer ya no pertenece acá, ya no tiene que ser nada acá. Y vaya que ni caso te han hecho, ¿ah? Entonces tú no pintas, tus hermanas no te aguantan. Son medios hermanos. ¿Y tu mamá tampoco te pasa? Mi mamá está en la sierra. Tu mamá la denunció. Pero si está diciendo... Andrea, tu mamá la denunció, ahí tengo un papel. En la sierra. Pero ¿por qué te denunció? Dime, para que ella también... Oye, escúchame algo, Raúl, de verdad qué difícil es. Ustedes imaginan... Un ratito. A ver. ¿Y tú nunca has pensado en salir de esta casa e irte a otro lugar? Sí, yo lo tengo en mente. Yo siempre le digo a él para irnos. Escúchame, no lo tengas en mente. Ejecútalo ya. No, porque si no, tu matrimonio va a ser un infierno. Porque míralo a él. Es que míralo. No es irme locamente. No me puedo ir a la ligera. Tengo que planear todo para ir. Pues. No, yo ir viviendo no. ¿Cuánto tiempo yo llevas ahí? 3 años, 4 años. ¡Qué tortura! Y sinceramente ahí ¿Tú lo amas? Siempre, claro. Porque nosotros... tenemos nuestros hijos y ahí como sea, estamos nosotros apoyándonos. ¿Y qué admiras de él? Que trabaja, que quiere a sus hijos. ¿Y qué es lo que a ti a veces, sabes? Porque yo me pongo en tu lugar y de verdad que yo estaría, ¿sabes qué? Agotada, cansada. Sí lo estoy.
porque quisiera que el hombre que me acompaña me deje respetar. Siempre se lo digo a él, dame mi lugar, porque tus hermanas te comen con tus zapatos, imagínate a mí, que no soy, o sea, tú eres la, el hermano que puedes, si quieres discutir con ella. ¿Y qué sientes al vivir así? Es, bueno, yo me siento mal vivir ahí, pero estoy aguantando un poco más para yo poder retirarme de ahí. ¿Por qué no se lo dices a él? Se lo he dicho varias veces, te lo he dicho, porque me aburre, me estresa de que esa mujer venga y se ría cachosamente. Con todo respeto, de verdad que estás pintado, ¿ah? Honestamente, yo, si fuese Lorena, estaría bastante fastidiada contigo, porque tú acá no atas ni desatas. Tú permites que tus hermanas, tu mamá, hagan con tu vida lo que les da la gana. ¿Qué tienen que estar? Dime una cosa, ¿por qué tendrían que estar llamando a la expareja, tu expareja, con la que claramente, pues, no tienen ellas una buena relación? ¿Y por qué permites que tu madre, que tus hermanas, cada vez que tienen un problema contigo, acudan a la ex? Tú no les dices, oye, mamá, ¿sabes qué? Mi pareja es Lorena, mi pareja no es Diana, deja de molestarme o déjame a mí, que tengo, estás haciendo que yo tenga conflictos ya con la madre de mis hijos. Yo ya he dicho a mis hermanas. ¿Qué les has dicho? Ya deja de estar llamando a esa mujer, ya esa mujer ya no pertenece acá, ya no tiene que ser nada acá. Y vaya que en mi caso te han hecho, ¿ah? Como me... Entonces tú no pintas, entonces tú no... Ah, tus hermanas no te aguantan. Son medios hermanos. ¿Y tu mamá tampoco te pasa? A mi mamá está en la sierra. Tu mamá la denunció. Pero si está diciendo... Andrea, tu mamá la denunció, ahí tengo un papel. Mi mamá está en la sierra. Pero ¿por qué te denunció? Dile para que ella también... Oye, escúchame algo, Raúl, de verdad qué difícil es. Ustedes imaginan... Un ratito. A ver. ¿Y tú nunca has pensado en salir de esta casa e irte a otro lugar? En algún... Sí, yo lo tengo en mente. Yo siempre le digo a él para irnos. Escúchame, no lo tengas en mente. Ejecútalo ya. No, porque si no, tu matrimonio va a ser un infierno. Porque míralo sí, a él. Es que míralo. No es irme locamente. No me puedo ir a la ligera. Tengo que planear todo para ir. Pero ya lleva 7 años, No, yo ir viviendo no. ¿Cuánto tiempo yo llevas ahí? 3 años, 4 años. ¡Qué tortura! Y sinceramente ahí este... ¿Tú lo siempre, amas? Siempre, claro. Porque nosotros... tenemos nuestros hijos y ahí como sea, estamos nosotros apoyándonos. ¿Y qué admiras de él? Que trabaja, que quiere a sus hijos. ¿Y qué es lo que a ti a veces, sabes? Porque yo me pongo en tu lugar y de verdad que yo estaría, ¿sabes qué? Agotada, cansada. Sí lo estoy. Porque quisiera que el hombre que me acompaña me deje respetar. Siempre se lo digo a él, dame mi lugar porque tus hermanas te comen con tus zapatos, imagínate a mí, que no soy, o sea, tú eres la, el hermano que puedes... si quieres discutir con ella. ¿Y qué sientes al vivir así? Es, bueno, yo me siento mal vivir ahí, pero estoy aguantando un poco más para yo poder retirarme de ahí. ¿Por qué no se lo dices a ella? Se lo he dicho varias veces, te lo he dicho, porque me aburre, me estresa de que esa mujer venga y se ría cachosamente afuera, porque fácilmente me meto adentro y luego huye. ¿Sabes qué pienso yo, Lorena? Yo pienso que la casa para uno es como un refugio. Es como ese hogar caliente que tú estás esperando y que lo que tú buscas es tranquilidad con tu pareja, la persona con la que y estás construyendo. Y lo tenemos cuando ella no aparece. Cuando pero, ella aparece... claro, pues a eso voy. Y va a seguir apareciendo porque está en la cuñada. Pero lo que más me molestaría a mí es sentir que la persona que está a mi lado no me defiende, ¿me entiendes? No defiende nuestro hogar. Es que es muy quedado. Siempre se le he dicho, ¿para qué? Para su cumpleaños su hija soy yo la que me acuerdo. Porque ni siquiera se acuerda de eso. Yo soy la que le digo, Raúl, vaya a ver a tu hija. Ya está grande. De repente ya no quiere estar con su abuela. Él, sí, voy a ir. Yo soy la que le animo a que haga esas cosas. Porque si yo fuera mala realmente, ¿qué me importa? ¿Y alguna vez te has cansado y has dicho, ya no aguanto más? Sí, pero mi hijita llora por él. Mi hija duerme con él. Yo no podría, o sea, irme así a lo loca por mí, mis hijos lloran. Tengo mi bebé de 2 años y mi hija de 6, que es la que llora por él. Ella está, mami, mi papá ya va a llegar. Mamá, voy a llamar a mi papá. Y ella es la que sufre. Esta porque está chiquita. De repente crece un poquito más y ya se despega de su papá. ¿Y cuando te cansas, qué le dices? Nada, me salgo hasta que se me pase. Me salgo con mis hijos. A los juegos, por ahí andar. ¿Y se te pasa? Me baja. Ya vengo, me echo a dormir con mis hijos y tranquilo. ¿Y cuántas veces sientes eso? No, pocas veces, solamente cuando aparece ella o cuando discutimos con las hermanas y todo eso. Pero es como tener a la persona ahí todo el tiempo. Es así. ¿Y tú nunca has pensado que ella se puede aburrir? No, ella sabe que yo la quiero bastante, y sabe que tenemos nuestros hijos, estamos bien, ¿no? Lo que viene acá... Oye, a veces los hombres no entienden nada, ¿no?
¿No pasa eso? Es que yo le he dicho, pon una orden de alejamiento, que no se acerque a la casa. ¿Sabes a qué me refiero? Que a veces los hombres dicen, no, yo realmente, a ver, ¿cuántas de ustedes les puede estar pasando esto? A ver, díganme, ¿cuántas Lorenas hay aquí? ¿Cuántas Lorenas hay? ¿No? ¿Cuántas de ustedes se sienten identificadas con Lorena? Y cuando digo a veces los hombres no entienden, es porque responden, no, yo sí la quiero. Y ella sabe que yo la quiero. No se trata de saber, no se trata de decir, se trata de demostrar. Exactamente. No se dice, se hace. ¿Sí o no? No se dice, se hace. Entonces me da la sensación que estás pintado, pues. Y tienes que ya, pues, ponerte un poco más fuerte y decirle a tus hermanas que no se anden metiendo. Y la otra se ríe. ¿Y sabes por qué se ríe, no? Porque sabe que lo va a seguir haciendo si le da la gana. Y peor aún cuando uno escucha del otro lado y dice, claro, todavía además la ex dice que tú has querido volver con ella hace poco tiempo. No, ese es falso, ese es mentira. Es que no sé, yo no sé si es verdad o no es verdad, porque tampoco tenemos por qué no creerle a Diana. Lo que Diana está diciendo, yo no lo sé. No he estado en ese momento. No sé si Lorena está segura de ti. No sé si tiene dudas. No lo sé tampoco, porque finalmente cada uno, pues, siente lo que quiere, ¿no? Cada uno sabe qué es lo que está sintiendo. Pero peor aún, ¿me entiendes? Porque ni siquiera acá es que ella puede decir, no, él ya no quiere regresar conmigo. No, ella está diciendo que hace... No, pero siempre ha dicho eso. Venía a tomar afuera de mi cuarto y cuando estaba borracha decía, él se pelea con mi marido siempre por mí, ¿eh? Por mí se pelea. Y él se reía en su cara, está loca esta mujer, y se iba. Sí, pues, pero esta mujer que según tú está loca, tiene hijos con él. Ese es el gran problema. Es que lastimosamente, como siempre él dice, ese ha sido mi peor error, haber estado con ella tantos años y tener mis hijos con ella. Bueno, pero los hijos no tienen nada que ver aquí. Y de verdad que ellos no tienen la culpa de nada. ¿Tú qué quieres, Diana? Cuéntame. ¿Qué quieres tú? ¿Qué te gustaría que pase el día de hoy? Lorena ha venido porque lo que quiere es vivir en paz. Normalmente las personas lo que buscamos es vivir en paz, vivir tranquilos y simplemente, a ver, nadie está diciendo que sean mejores amigas, pero que tengan una relación cordial porque tienen hijos. O al mar, que sabe que, hola, ya, chao. Antes, al comienzo, cuando yo empecé con él, ella no se metía. ¿Por qué no le planteas eso? La tienes aquí al frente. Tú normal sin pelear, a y todo, y yo también. Plantéale. Pero pasó que se empezó a juntar con mi cuñado y empezó el problema. Plantéale qué es lo que tú quieres. Quizá el día de hoy... Yo no tengo problema el que ella se acerque, pero que ella lo hace... A mí no me digas, díselo a ella. No lo haces tranquilamente, tú lo haces por molestar. ¿Cómo? Porque al comienzo, dime, cuando nosotros nos hablamos... Bajo abajo al primer cuando nosotros nos hablamos al comienzo, cuando estaba con Raúl, ¿qué me decías? Sí, tú dices igualita, ni te metías, no te interesaba. El problema empezó cuando tú empezaste a andar con quién, con su hermano. El problema empezó cuando tú tomabas con Gordo y Greta y hablabas de mi hijo siempre. Ay, no, de verdad. Y siempre decías que el era hijo del Raúl. Cuando dejen de mencionar. Escúchame, Diana, Lorena, dejen de hablar de la identidad de sus propios hijos. No voy a seguir. Dejen de hablar de la identidad de sus propios hijos porque le están haciendo daño a sus propios hijos. Pero, ¿saben qué? A ver, mejor te pregunto a ti, porque finalmente tú eres el padre. ¿Tú tienes alguna duda? ¿Tú crees que tu hijo de 12, ¿cuántos años me dices que tiene? Sí. De 16 años, el hijo que tienes con Diana, ¿estás dudando de ser el papá? No, yo te pregunto a ti directamente. Ya que me tiene enfermo, sí, lo dudo. Yo. Lo duda, ya, ok. Está diciendo que no es, sí, listo, tú, no, te pregunto a ti, pues, los papás también sabemos o sentimos. ¿Tú quieres una prueba de ADN? Sí, quiero una prueba de ADN ya de esa cámara. Ok. En el caso de los hijos que tienes con Lorena, ¿tienes alguna duda de los hijos? No, tienes ninguna duda. Entonces, solamente la duda es un hijo con tu ex, con Diana, sí. No con ella. No. Entonces, tú quieres un examen de ADN. Ya. Ahora, ese examen lo vamos a hacer, pero yo les pido algo más. Yo les pido a ustedes que aprendan a vivir en paz. Y parte de la convivencia, porque además viven muy cerca y porque tienen hijos y porque ustedes... Tú estás enamorado de Lorena, me imagino. Sí, pero mamá de mis hijos. No, a ver. Ella también es la mamá de tus hijos, o sea, ¿también estás enamorado de ella? No, yo quiero a Lorena. Ya, yo te he preguntado si tú la... Sí. No, si la quieres. ¿Tú amas a Lorena? Sí, yo amo a Lorena. ¿La amas? Sí. ¿Qué es el amor para ti? Yo vivo con ella, yo estoy con ella, yo la quiero, la amo yo a ella. ¿Qué es el amor para ti? Pero ¿cómo tú le demuestras amor a ella? Dale respeto, bastante respeto. Pero si es lo que te está pidiendo, ¿qué no le das?
No, la mujer acá que viene de... No. Quítate tu cuarto. Estoy hablando un ratito. Escúchame. Lo que te está diciendo ella es que no le das el lugar que ella quiere que tú le des. Eso significa respeto, pues. Es lo que te está pidiendo y es lo que te está faltando. Entonces, si tú la amas, demuéstraselo con hechos. De repente, esforzándote un poco más, siendo tú también el proveedor de la casa y decirle a ella, vamos a otro lugar, mudémonos, mi amor, porque quiero estar a tu lado y ser feliz. Eso también podrías hacer y ella va a sentir que tú la amas y la respetas. ¿Está bien? Sí. Ya. Qué difícil es a veces, de verdad, tratar de llegar a entender a ambas partes. Pero para eso está el doctor Roberto Miranda, que nos va a ayudar a ponerlo todo legalmente, por escrito. Doctor Roberto Miranda, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Qué historia, ¿no? Hay una niña aquí de 2 años, doctor Roberto Miranda, de 12 años, perdón. Hay una niña de 12 años que en este momento está viviendo con la mamá de Raúl, ¿cierto? Así es. Y es la hija de Diana. Entiendo que es la señora Alejandrina, ¿no? La mamá de Raúl. Sí. Ok. Pero entiendo que la señora Alejandrina está viviendo en provincia. Sí. Entonces, ¿tu hija dónde está? En la sierra con mi mamá. ¿Y por qué si tiene su papá y a su mamá aquí? Porque su mamá no quería. Ella me lo quería dejar discúlpame, a mí. Me lo quería dejar a mí y no lo acepté porque ella papá, iba a venir. Tú ni siquiera vivías ahí en yo ese vivía tiempo. Yo vivía ahí. No, a mí no, me lo iba a dejar la señora. Que hable Raúl. Habla el papá. Habla tú como padre. A ver, de verdad que no voy a avanzar si ustedes no entienden algo importante. Por favor, pues. Doctor Roberto Miranda. La niña está en la sierra, tiene 12 años. Lo que quiero entender primero es, ¿tú quieres vivir con tu hija? Ah, sí, quiero vivir con ella. ¿Tú quieres vivir con tu hija? Ya, entonces, ¿tú quieres vivir con tu hija o puedes vivir con tu hija? No, lamentablemente, la verdad, no. Ya, listo, suficiente. Sí. Ya, no se trata, no, pues. A ver, doctor Roberto Miranda, explíqueles ustedes dos. Hay un problema grave porque Alejandrina le hizo una demanda a Raúl y actualmente en el juzgado de paz letrado de Antabamba le están obligando a Raúl que pague la cifra de 11.100 soles por 34 meses de deuda alimenticia. No lo dice el juez, lo dice su propia madre, la abuela de la niña. Ok, entonces, ¿qué caso, no? Porque, claro, tu propia madre te está demandando por alimentos. Así es. Entonces, y tú quieres vivir con tu hija, pero sí sabes que no tiene nada que ver el tema de la deuda, ¿cierto? Doctor Roberto Miranda, los devengados. Claro, hay devengados, pero el Código de los Niños y Adolescentes establece que el padre que tiene deuda alimenticia no puede solicitar la tenencia. Entonces, no puede solicitar la tenencia. Salvo que se ponga al día. Ahora, salvo que también el padre y la madre se pongan de acuerdo, hablen con la abuelita y de esta manera la puedan traer a Lima, a la casa de uno de ellos. Y la menor, que entiendo que es adolescente, tendrá también que pasar por el equipo multidisciplinario, Andrea. A ver, a los 12 años, evidentemente, puedes decidir con quién quieres estar. Así es. Preguntarle primero a la niña qué es lo que va a contemplar el juez, qué es lo que ella quiere, si quiere estar con su abuela paterna. Está clarísimo que la mamá no puede tener a la niña, ella tiene sus motivos, y por otro lado, tú quieres tener a tu hija, pero la ley dice que los padres morosos, los que deben la pensión de alimentos, no pueden pedir la tenencia, entonces estamos atados. Tú puedes hablar con tu mamá y decirle, mamá, yo quisiera estar con mi hija y ustedes llegar a un acuerdo por el monto, y por otro lado, lo más importante, preguntarle a tu hija qué es lo que ella quiere. De repente no quiere estar contigo, de repente tampoco... Cuéntale lo que te ha dicho. Sí, me ha dicho, último me dijo que lo traiga. Ok, entonces conversa con ella. Hagamos algo, doctor Roberto Miranda. Sí, Andrea. Yo le voy a pedir que, por favor, converse con Raúl, converse también con la mamá, me refiero con Diana, para ver cómo solucionamos esta historia y ver si realmente la niña quiere estar con su papá, que es lo que le está diciendo, y si pueden llegar, finalmente es tu madre, si pueden ustedes llegar a una conversación interna. Y también, por otro lado, ¿cómo hacemos, doctor Roberto Miranda, para que las dos puedan vivir en paz? Me refiero a Lorena y a Diana. Bueno, ellas no tienen una vinculación de parentesco, por ende tendríamos que ir a la subprefectura para pedir garantías, es decir, que le pongan un acuerdo de paz entre ellas. Y de esta manera, pues, se dejen de cualquier fricción. Entre algo así como personas. Una buena convivencia entre vecinos. Claro, así es. Ese es el acta que tienen que suscribir. Ya, hágame la vamos eso. A invitar a que puedan suscribir el acta. Me encanta. Pues, sí. ¿Está bien? Por ¿están de acuerdo? Y así, listo, todo por escrito. Tú no me molestas, yo no te molesto. Vivimos en paz, cada quien hace su vida. Y por favor, si puedes, yo te sugiero, múdate.
Múdate y sé feliz. Ahora sí, yo me quiero despedir. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias por haber venido. Gracias también, Lorena. Gracias, Diana. Y gracias también, Nicole, por haber venido. Gracias, como siempre, doctor Roberto Miranda. Por favor, ayúdenos. No hay nada más importante que vivir en paz. Qué historia la de hoy. Me he quedado sorprendida. Pero eso pasa muchas veces. Hasta luego. Eso pasa muchas veces y estoy segura que te puede haber pasado a ti que me estás viendo, ¿no? No hay nada, ay, ver, no hay nada más importante, creo yo, que ser feliz, que vivir en paz, sin estar peleando. La vida de verdad es tan pero tan corta que vivir tranquilos, sin molestar a nadie. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.